manches, mira. Buenas noches. Estamos en completamente en vivo desde Monterrey, Nuevo León. No puedo hacer mucho ruido porque los vecinos de aquí se quejan. Estoy en la famosa casa de Cumbres. Las personas que no saben, aquí fue donde en el 2006 mataron a dos niños, un niño y una niña, de ese famoso caso de Santo de Riverol. Estamos adentro, completamente en vivo. Compartan, no puedo hablar mucho. No puedo hablar mucho porque es una residencial muy, muy privada. Se ve muy tétrico. Andamos checando el lugar. Órale. Es el cuarto de los niños, se me hace. Compartan, distribuyan. Estoy en la casa. No puedo hacer mucho ruido. Por favor, distribuyan. ¿Qué? Miren. El cuchillo dentro del oso. Está lloviendo. Estamos en vivo. Estamos checando aquí el lugar. Méteme. ¿Siente algo? Muy tedioso. Muy. Muy. ¿Dónde? Acá a unos chavos, les quitaron sus celulares y todo eso. Ah, ok. Me dio un centro, un centro. Sí, está bien, jefe, andamos aquí. Siente empezado este pedo. No, sí. Sí, gacho. Sí, está sudando. Se siente así como muy, no, muy fuerte. Y se siente horrible. ¿Estamos en vivo? Sí, estamos en vivo, jefe. Sí. Ahí lo checo ahorita. Sí. Ya está, hijo, gracias. Nos cayó la Fuerza Civil. Saludos a la Fuerza Civil. Vino a checar aquí el lugar. Ya habíamos hablado con ellos. Nomás vienen a
A ver que esté todo bien. Distribuyan, por favor. Distribuyan. Sigan compartiendo. Se siente algo bien pesado aquí. Uf, se siente feo, 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 feo. Se siente una... ¿Andrick? Sí. Se siente la vibra. La vibra. ¿Soy yo? ¿Soy yo? Sigan compartiendo, amigos. No puedo hablar muy recio porque hay problema. Tengo 10 minutos para grabar. Solo 10 minutos y nos retiramos. Y el monte. Sí. Una casa muy bonita. Saludos, Angie. Saludos a Faz, nos está viendo. Mari Lizondos también a Nuevo León. Aquí andamos en la casa de cumbres. Tenemos solo unos minutos. No nos permitieron muchos minutos. Por seguridad. Vamos. Sigan compartiendo, amigos. Estoy hablando un poquito bajo porque es una zona delicada donde no se puede hablar ni gritar ni molestar. ¡Hablas! Por ahí está cerrado, dale. Se da la vuelta. Buenas noches. Aquí en esta casa en el 2006 fue donde asesinaron a dos pequeños. Estamos checando el área. Ayúdame a compartir, amigos, por favor. Saludos, yo soy Faz. Saludos. Hasta Saltillo. Saludos desde García, Nuevo León. Se siente mucha pesadez. Saludos a la Fuerza Coahuila que nos dio la atención. 10 minutos nada más. 10 minutos nos permitieron el acceso. Y hay que retirarnos porque
Es un fraccionamiento privado y no queremos ocasionar problemas. Saludos a Frida Morales, a Saltillo, Coahuila. Una vez más, Cazadores de Tesoros JM cumpliendo. Cumpliendo una vez más. Es una exploración rápida. Tengo poquito tiempo nada más. Y eso es todo. Eso es todo. Por los mismos vecinos se quejan de las personas. Saludos a Saltillo, a Huachichil, saludos. Ahí estuvimos y vamos a volver allá al Huachichil. Vamos a salir un poquito a la entrada, amigos. Está completamente sola la casa, está lloviendo, pero se siente un ambiente muy, muy pesado. Se siente muy pesado esta casa. Aquí se ve muchos vecinos. Es un fraccionamiento, una residencial aquí en Cumbres. Muy, muy, muy privada. Aquí una vez más cumpliendo la casa de Cumbres. Está yo ahí, bebé. Ay, disculpe por las tomas, pero no estoy usando estabilizador porque se me daña con la lluvia. Ahorita tomamos fotos, Frida. Sí, ahorita nos dieron la atención los de la Fuerza Civil. Nomás de estar un ciertos minutos. Aquí está todo. Es una casa súper grande. Súper grande, súper grande. Pero se siente el ambiente. O sea, los que nos acompañaron desde el principio vieron el osito con un cuchillo en el estómago. O sea, un juguete con un cuchillo. O sea, eso no está. Pues no, o sea, no sé quién lo haya dejado ahí, pero. Pero se ve algo. Algo tétrico. Se ve tétrico. Se ve algo tétrico. Apagué poquito las luces porque llegó un vecino. Hay que esperar a que se vaya. Sí, Frida, yo le digo, saludos a América. Saludos a Ermac, si nos está viendo. Saludos, patroncito de Fenómeno Paranormal Saltillo. Le apagué poquito porque se estacionó una camioneta y son muy delicados. Sí, está algo tétrico, amigos. Es una casa aproximadamente de 3 pisos, como 5 recámaras. Tiene un patio grandísimo que va hacia la sierra. Hay muchos árboles, mucha vegetación. Saludos a todos los que nos acompañan. Sigan compartiendo, sigan distribuyendo el contenido. Distribuyan. Saludos a todo el equipo de Fenómeno Paranormal. Sigan compartiendo, amigos, aquí seguimos en la casa. Estamos tratando de que se vaya una camioneta para poder volver a subir. Saludos a Lord Manuel, que no me pudo acompañar. Mi compañero no me pudo acompañar, pero aquí estamos. Saludos a todos. Está un poquito complicado esto porque
no dejan grabar, no te dejan grabar. Me dieron un poquito tiempo. Bueno amigos, voy a cortar la transmisión más adelante para subirnos a la camioneta y retirarnos del lugar porque sí hay mucho movimiento de camionetas y no queremos causar ningún problema. Queremos estar aquí y retirarnos para no tratar de dañar a nadie. Estamos totalmente en vivo. Nos dieron el acceso solo unos minutos. Solo unos minutos. ¿Esta mesa? Ponla ahí. También hay que tratar de tener respeto también sobre la casa, o sea, no nomás el morbo de lo que pasó, sino también hay que guardar el respeto a los mismos vecinos. Sigan compartiendo, distribuyendo, amigos. Comenten de dónde nos escuchan, de dónde nos ven. Está un poquito el agua fuerte. Vamos a regresar a la habitación. Ya se retiró la camioneta. Ya va a ser la última toma ahí. Y nos vamos. Vamos a ver el osito. Un oso. Un oso acuchillado. No sé por qué esté eso ahí. ¿Dónde es? Ay, disculpe si se me mueve mucho, no traigo el estabilizador. Son tres pisos. Buenas noches. Buenas noches. Mire. Qué raro. Tiene un cuchillo enterrado. Salte. Buenas noches. Buenas noches. Estoy pesado aquí. Vamos. Mírale. Vámonos. No es tanto ruido. Que una de las compañeras empezó a sentir mal. Vamos a salir, ya vamos a salir de. ¿Dónde es? Es que es la impresión de. Sí. ¿Por dónde es? ¿Por dónde? No, por aquí no es, por aquí. Y Nicole se empezó a sentir mal. Hay que salir.
Probablemente, Gabriela, sí, por la impresión. Sí, porque sí está muy fuerte eso. Y lo más raro es que toda la casa está vandalizada y precisamente el cuarto de los niños sigue teniendo su puerta original. Está intacta en cuestión de lo material. Ya todo lo demás, no hay puertas, no hay ventanas. Incluso quitaron el vitropiso. No hay tazas. O sea, accesorios de los baños, todo está vandalizado. Y sí, eso es lo que más llamó la atención, que esa puerta estuviera con sus marcos, su puerta entera, y estuviera cerrado ese cuarto. Oye, sí. Sí. El cuarto de los niños está intacto, o sea, hay una silla, está el osito con el cuchillo, no entiendo por qué. Hay un espejo. Pero se siente súper, súper fuerte. Pero vuelvo a repetir, no puedo hacer tanto movimiento aquí. Quisiera quedarme media hora, una hora y tratar de investigar bien, pero no se puede porque es un fraccionamiento muy delicado que tuve que hablar con los oficiales para que me dieran chancita 10 minutos. O sea que pues nomás fue así a prisa. Sí está un poquito tedioso, pero pues esta es la famosa casa de cumbres. Se siente el ambiente pesado, está algo tétrico, pero ya cumplí. Se vino, se exploró, se inspeccionó. Está lloviendo, mire. Está lloviendo. Mire. Si lo van a captar algo en las ventanas, se ve algo en las ventanas. Está el número marcado. Bueno, amigos, muchas gracias por las personas que distribuyeron, que se quedaron con nosotros. Fue una grabación un poquito rápida desde la famosa casa de Cumbres, el asesino de Cumbres. Muchas gracias por el apoyo y síganos ahí en nuestras redes sociales, Cazadores de Tesoros JM. Y a todos los que mandaron mensaje, muchas gracias a Frida, Rosy Castillo, Gabriela Martínez, que siempre está aquí con nosotros. Muchas gracias por el apoyo. Carmen Ochoa, a Faz, Angie Acosta, que nos apoya. Ya ando todo mojado. A ver cómo llego a Saltillo. Estamos totalmente en vivo desde Monterrey, Nuevo León. Muchas gracias. Los dejo. Me queda un camino largo. Muchas gracias a todos los que vieron la transmisión. Y gracias por el apoyo. Hasta pronto. Saludos a todos. Muchas gracias.